Hello everyone, we're going to start Scrum for Ackman. We're going to take questions in English and Spanish. You could either raise your hand or text in the chat box. Okay, first question from Dory. To play an international tournament, it is always an opportunity to learn. What did you learn from this MSI? Ah, wait. ¿Y si está en inglés esto? Está matando. Voy a tener que traducirlo. Ah, wait a moment. No hay chance. O sea, ¿yo respondo en inglés? Ah, no hay chance. If it's necessary, I can speak Spanish. ¿Hablas español? Sí, hablo ¿Puedo español. hablar español? Sí, pero ¿puedo responder en español? Ah, sí, habla un poco. ¿Puedo hablar entonces? Can I speak in Ah. Spanish with him? Oh, yeah, sure. Okay, Yes, you can. yo voy a hablar en Ahí está. español entonces. Ah, bueno, a ver. Yo soy Dori de Brasil. Me gustaría mucho saber lo que aprendiste en este MSI porque es una oportunidad para jugar internacionalmente. Cosito que lo que aprendí más que nada es a la hora de jugar como estar bien concentrado, la verdad. Antes, cuando he venido en mi primer año como rookie, a los 18, como que sí tenía mucha presión y siento que ahora como que me aflojé esa presión y simplemente fui como jugar más suelto. Creo eso como que, creo que se pudo ver en algunos momentos como que no dudaba mucho simplemente de hacer las plays que se me pasaban por el momento en la cabeza diciendo que eso me podría. Gracias. Gracias. Awesome. Next question, Lucía. Hola, Kerman. Hola. Soy Lucy Wirt, una creadora de contenido de Perú. Mi pregunta es acerca de cuál fue la diferencia más grande que notaste en el escenario competitivo del MSI en comparación con, pues, la escena latinoamericana en la LLA. ¿En sentido del región o cómo? ¿Qué fue como que lo que más te puso en aprietos, digamos, para acostumbrarte? Ah. O sea, obviamente hay mucha diferencia entre un internacional y el LDA. Siento que lo más como complicado es como machear al nivel e intentar como aprender el meta. Obviamente en la LLA como tenías mucho tiempo para aprender un meta y como que es mucho más fácil leer a los equipos, en internacional cambia todo de la nada y entonces como un speedrun de ver quién aprende más rápido. Gracias. Gracias. Next question goes to Fazavi. Hola, German. Soy Fusavi, estoy para Prensa Esports. Te Hola, voy a Josa. hacer la pregunta primero en inglés y después en español, ¿ok? Dale. Do you feel any difference from your last international with Infinity to this one with Astral? ¿Y which will be? Sería si sientes alguna diferencia entre tu último internacional con el equipo de Infinity y este junto a Astral. ¿Y cuáles serían esas diferencias? En lo personal, siento que fue diferente en cómo me lo tomé yo. Siento que el internacional con Infinity me lo tomé como si fuera el prota del anime, básicamente. Como que pensé que iba a ser el support, que iba a ganar el play-in y toda esa mierda. Como ahora me lo tomé más relajado, la verdad, que sea lo que tenga que ser. Y siento que eso como me alivió bastante la presión y como que pude rendir a mucho. Siento que eso como que me hace entrenar más fácil, como que me hace pasar, me hace llevar bien las cosas. Pero en términos como equipo, sentí la misma energía, la verdad, como que todos queríamos pasar el play-in. Siento que hoy estuvimos muy apagados. Y nada, como que un día mal en un lugar como este, un internacional, como que te pasa factura. Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Next question goes to Dian. Thank you. Hola, Carmen. Hola. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Dian, representante de SOMS acá desde LATAM. Y mi pregunta es la siguiente. Sabemos que eres el shot caller de Astral. Me gustaría que me platicaras, Ackerman, cómo estuvo la toma de decisiones, cómo fue el mando para ejecutar los dos juegos con T1, PSG Talon, y cuáles fueron las repercusiones que se vieron más presentes en ambos juegos. O sea, como shotcaller,
Tengo obviamente una voz muy importante, pero a la vez necesito que todos el equipo, o sea, todos mis compañeros como que estén comunicando qué está sucediendo en su línea y en su mapa. Obviamente yo como Shotcaller y José también tenemos que entrar a una misma página. Siento que hoy estamos todos desconectados, entonces como que sí fue muy difícil Shotcaller porque como que no estamos proponiendo muchas jugadas, la verdad. O sea, yo quería forzar todo el rato, pero él no veía los timings. Y PSG sí estaba pisando el acelerador y no pudimos como responder bien, ¿no? O sea, tenemos que machar, tenemos que proponer y siento que tardamos mucho y ellos simplemente están jugando su juego, están proponiendo jugadas, están buscando ganks, lane swap y todo el rato. Y como que nosotros simplemente estamos dejando que suceda. Creo que eso fue el mayor fallo de esta serie, la verdad. Contra T1 fue como mucho más de pelear, 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 pelear y como cada timing, cada cosa que veíamos como lo peleábamos. Siento que contra PSG no hubo eso. Muchas gracias. Gracias a vos. Next question goes to Julian. Hola, Germán. Julián Bajes, creador de contenido. Hablabas un poco del cambio de líneas. ¿En algún momento de este enfrentamiento contra PSG se plantean ustedes realizar esta estrategia, tomando en cuenta que también tenían por momentos un top fuerte y una botlane que podía escalar, como era Xayah Rakan? O sea, en las series sabíamos que ellos podían linswapear. Lo que nosotros dijimos era que no lo íbamos a hacer porque simplemente sacamos más si lo hacíamos bien. Como que el primer juego tardamos mucho en matar a Ludir y sí nos valió bastante Ludir, como que cachó toda la speed y pudo tepear y cachar la speed de vuelta. El segundo juego no era un matchup que nos molestase jugar, la verdad. Como que el Baru Galio. ¿Era Baru Galio? No, el Baru Renata. El Baru Renata como que era un matchup jugable. Siento que lo que fue malo fue cómo ellos entraron a nuestra jungla simplemente la bot y nosotros no peleamos eso. Creo que eso fue lo peor. Next question from Matthias. Do you think you can make a good comeback for Worlds? Sí, como si vuelvo más fuerte, ¿no? Que si crees que podrías hacer un buen comeback Para para vos. Worlds. En lo personal, obviamente voy a seguir jugando para ganar todo lo que tenga. La verdad, siento que mi mentalidad aún no cambia. Aunque haya perdido el día de hoy, voy a intentar dar lo mejor a mí y siento que los resultados van a acompañar tarde o temprano. Obviamente pienso que en Worlds es otra historia, o sea, capaz es un torneo mucho más fácil que el MSI. Porque el simple hecho del formato trae gente del play-in, no me trae un T1. Entonces sí. Do we have any other questions for Arkman? Okay, this is a wrap for Arkman's Scrum. Thank you, everyone. Thank you. Gracias.